مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبالعالم، تحية من مريم جبيلة لكم. اليوم ضيفتي رح تكون السيدة جاكلين أرابيا بوراية. First of all, welcome with us, Mrs. Jacqueline. And I just want to say thank you for Mrs. Anna Cecilia Khoury Faghari for putting us in contact with our guest and with you, Mrs. Jacqueline. So, Jacqueline Arabia Bouraye, President of Fondation Alzheimer, she has Lebanese roots, and her paternal grandfather, Mitre George Abraham, immigrated to Colombia in the First World War and married to her grandmother, Juana, and both they are born in Rahwe, Tripoli. Her father, Michel Mitre George Arabia, he was born in Tripoli and went to Colombia in 1951. So we are so glad to have you with us, Mrs. Jacqueline Arabia Bouraye, and we are so honored to have this conversation with you. I just want to ask you the first question: how you became interested in Alzheimer's disease? كيف بلشتي يكون عندك إذا فينا نقول هالإلمام وهالمعرفة بمرض الألزهايمر؟ Estudié psicología y en las prácticas de fin de carrera en un hospital de enfermos mentales aquí en Cali conocí a un paciente de 75 años quien cada vez que la visitaba me confundía con su madre y con otros seres queridos. Esto me llamó mucho la atención y empecé a visitarla con frecuencia, a estudiar sus síntomas, a investigar de qué podría sufrir, qué era lo que tenía, cuál era su diagnóstico. Sin embargo, su diagnóstico médico en ese momento era demencia y depresión. Con el tiempo pude profundizar que esta paciente tenía la enfermedad de Alzheimer, la demencia más frecuente de todas las demás, que en ese entonces en nuestro país esta enfermedad era desconocida. Realicé mi tesis universitaria sobre un tema muy especial y era la pérdida de memoria y el Alzheimer. Y recuerdo que ninguno de mis profesores quisieron dirigirme la tesis porque no conocían qué era la enfermedad de Alzheimer en ese entonces, hace 30 años. Puedo decir que siempre sentí el impulso de trabajar con las personas mayores desde que estaba en el colegio, pero completaron este sentir la admiración que le tengo al gran enigma que es el cerebro. La primera vez que lo vi en una clase de neuroanatomía en la Universidad Javeriana cuando era estudiante, pues me cautivó y me enamoré del cerebro. Y el contacto que tuve también con esta paciente en mis épocas universitarias, creo que fueron los que me inspiraron, los que me motivaron a estudiar y a dedicarme en cuerpo y alma a esta enfermedad y al apoyo de sus familias y cuidadores. También otro motivo que me inclinó a trabajar con las personas con demencia es que existe mucho desconocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer en nuestra sociedad y en todo el mundo. La atención integral que ellos necesitan es muy poca y esto ha generado una gran necesidad de apoyo social, una gran necesidad de educación para poder disminuir el estigma que ha creado, alrededor de las demencias que se ha creado en todo el mundo. En el 2019, ADI, Alzheimer's Disease International, realizó una encuesta a nivel mundial de casi 70.000 personas encuestadas de 155 países, incluida Colombia, y arrojaron datos interesantes como que el 62% de los profesionales de la salud todavía creen que la demencia es parte del envejecimiento normal. نعم، بتقول السيدة جاكلين إنه هي درست علم النفس وبآخر سنة فيها كانت عم تتدرب على الأمراض النفسية بمستشفى وقابلت مرة أو قابلت شخص عمره 75 سنة، وكانت كل مرة عم بتزور هيدي المرة كانت
ضيع بينه وبين امه، وهيدا يلي لفت نظرها بهيدي الحادثه، وبلشت كمان هون اكثر واكثر تطلع على مرض الزهايمر وتشوف كيف بيتم تشخيصه. وبخلال مسيرتها كانت كثير تقابل اشخاص معهم هيدا المرض، وبتقول انه هي عملت الاطروحه تبعها على مرض الزهايمر، وكانت كمان يعني بدها تعرف اكثر واكثر عن هالمرض. اللي فيها تقوله انه هي قررت انه تدرس او انها تشتغل مع الاشخاص يلي بيعانوا من هيدا المرض، وبتقول كمان انه يعني الشغله الاكثر خلتها انه تعرف اكثر واكثر عن مرض الزهايمر او عن الخرف هي انه بمجتمعها منه كتير معروف هيدا المرض، وما كتير بنعرف نفرق بينه وبين الخرف. بتقول كمان انه بالعام 2019 ADI عملت مثل اذا فينا نقول statistics او survey على 70,000 شخص من 155 بلد including كولومبيا، من ضمنهم كولومبيا، وبتقول انه 62% من هؤلاء الاشخاص بيعتبروا انه الديمنسيا او الخرف او الزهايمر هو شيء كتير طبيعي مع تقدم العمر، وهذا اللي هو منه مزبوط بحسب يعني كمان مرض الزهايمر. السؤال الثاني لإليك مسز جاكلين هو why did you decide to open a foundation for the sick with Alzheimer؟ ليش قررت تفتحي هيدي المؤسسة اللي تعنى بالأشخاص اللي معهم Alzheimer؟ cuando me estaba especializando en neuropsicología en Madrid, España, tuve la oportunidad de conocer muchos centros de atención a personas mayores y muchos de ellos atendían personas con la pérdida de memoria. Aquí fue donde aprendí a conocer qué estaba pasando en su cerebro, aprendí a evaluarlos, a tratarlos. Cuando llegué a Colombia a ejercer mi carrera como neuropsicóloga en la Fundación Valle del Lili, atendí a muchos familiares y muchos familiares que tenían pacientes con Alzheimer y vi la gran necesidad en ellos de tener un espacio especializado donde sus familias, donde sus enfermos se sintieran atendidos de una manera digna y no como locos como se percibía la sociedad en ese momento. Estas personas debían ser tratadas como seres humanos que merecían toda la atención acorde a sus necesidades tanto físicas como cognitivas, como emocionales y familiares. Empecé con dos pacientes en el año 1998 cuando la Fundación abrió sus puertas a la comunidad. Se abrió como modalidad de centro día, los pacientes iban de día de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Yo recogía a los primeros pacientes en mi carro, en sus casas, los recogía de puerta a puerta y los llevaba. Y luego, a medida que fueron avanzando y aumentando los pacientes, pues ya se alquilaron varias busetas. Hasta ahora no se conoce la cura de la enfermedad. Y esto ha limitado muchísimo al mundo el poder ofrecer una buena calidad de vida tanto a los enfermos como a sus cuidadores y a sus familiares. Se necesitan recursos en casi todos los países del mundo, en áreas financieras, sociales y de salud. Cada año surgen 7.7 millones de casos nuevos de demencia en todo el mundo, lo que implica que cada 4 segundos en alguna parte del mundo se presenta un caso nuevo de demencia. Por esto, esta enfermedad debe ser una prioridad social y de salud pública nacional a nivel de todo el mundo. Cada país debe tener su plan nacional de demencia, como propone la Organización Mundial de la Salud para los próximos años. نعم بتقول انه وقت كانت عم تتخصص بالنيوروبسيكولوجي باسبانيا كان عندها الفرصه انه تقوم بزياره سنتر للاشخاص موجود فيهم الاشخاص يلي هن بيعانوا من فقدان الذاكره، وتعلمت منهم شو ممكن يصير بالدماغ مع هؤلاء الاشخاص، وكمان كانت تقوم بدراسه هالشغله. وقتها رجعت على كولومبيا
يعني تبلش تشتغل بهيدا المجال هي كانت عم بتكون باحتكاك مباشر مع كثير عيال، يعني افراد عائلتها مصابه بمرض الالزهايمر، وكمان قديش هذا المرض بتعب العائله وبتعب نفسيه المحيطين واللي موجودين مع هذا الشخص. وقررت من هون انه تقوم بتاسيس هذا الفاونديشن. بتقول انه بعام 1998 بلشت تشتغل مع شخصين، وكمان فتحت هيدي الفاونديشن، وكان اول شخص يعني بتقوم بالاهتمام فيه وتاخده على عاتقها كمان بهيدا السنتر. رح حديث هلا بتقول انه هي مع انه تحسين طريقه عيش هؤلاء الاشخاص، وكمان اكيد الاهتمام بعائلتهم. وبتقول انه كل سنه 7.7 مليون نيو كيس، يعني حالات جديده من مرض الالزهايمر بتبين بالعالم، يلي هو يعني تقريبا كل 4 ثواني في حاله. وبتقول انه دايما هذا المرض ببين بالعلن اللي هو الخرف او الالزهايمر، وكل بلد لازم ياخد على عاتقه مثل خطة وطنية لمكافحة الديمنسيا او الخرف، واكيد يطلع على كل الامور اللي بتطلع من منظمة الصحة العالمية. What have been your major achievement and difficulties as a person, as a professional and director of the foundation؟ شو هي التحديات اللي واجهتيها بمسيرتك كلها المهنية؟ Creo que mis mayores logros han sido en lo personal. He comprendido el verdadero significado de la palabra paciencia y de amor incondicional. Solo cuando las personas te preguntan una y mil veces a cada momento la misma pregunta porque olvidan haberlo dicho. Necesitas mucha paciencia. Cuando sabes que un día tu ser querido puede olvidarte de ti, eso es realmente un amor incondicional. Por otro lado, poder guiar y apoyar a otras personas que rodean la enfermedad, que son cuidadores, que son médicos, que son enfermeras, que son auxiliares de enfermería, que son terapeutas, que son administradores, voluntarios, para mí guiarlos, acompañarlos, darles el aprendizaje y compartir el aprendizaje que digamos adquirido durante todo ese tiempo, pues para mí es un gran aprendizaje poderlos apoyar y guiar en este proceso de lo que es la enfermedad y su manejo. A nivel profesional, creo que mi mayor logro fue escribir el libro, un libro el año pasado, que se llama Convivir con el Olvido. Es un libro básico, es un libro donde narro todo lo que una familia debe conocer sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer. Me inspiré en todas las preguntas que las familias y los cuidadores me han hecho durante estos 25 años atendiendo a los pacientes en mi consultorio. Como directora, el mayor logro ha sido luchar contra el olvido, de la mano y del aval de dos organizaciones internacionales que van a la vanguardia en investigación y cuidados en todo el mundo. Estas organizaciones son Alzheimer Disease International y Alzheimer Iberoamérica. Es una federación internacional de asociaciones y fundaciones iberoamericanas. Colombia tiene su representación en estas asociaciones internacionales. Yo soy la directora de la Asociación Colombiana de Alzheimer y otras demencias. Para nosotros es un privilegio pertenecer a ellas, aprender de ellas. Son organizaciones fiables a nivel mundial, a nivel internacional, con un alto reconocimiento social al servicio de las familias y los pacientes con esta enfermedad en todo el mundo. Esto nos ha permitido unirnos, o sea, compartir todas las experiencias de todos los países, nos ha ayudado a ser una fuerza para sensibilizar de manera global sobre la demencia de Alzheimer en todo el mundo. عم بتقول انه النجاح يلي واجهته او يلي هي يعني بتتغنى فيه هو انه قدرت تفهم معنى انه يكون الواحد معه الزهايمر ويكون محاط بالحنان والحب. بتقول انه
حتى لو هذا الشخص عم بيسألني السؤال 100 مرة و1000 مرة بتضلها هي تعد له ذات الجواب، لأنه هو بطبيعة الأحوال ما بيقدر يتذكر الجواب. وكمان ممكن يعني بتقول انه ممكن حيالا انسان يصاب، ممكن انا اصاب بمرض الزهايمر او حدا بحبه يصاب بمرض الزهايمر، وانا بدي انه هول الاشخاص يعني يتمتعوا بعنايه دقيقه ويكون عندهم الحب بحياتهم. بتقول كمان انه كمان هذا المرض يعني بيكون عنده كثير صعوبات، كمان لازم كل الطواقم الطبيه تكون بتعرف بهذا الموضوع، دكتورز نيرسز اسيستنت الثيرابيست الاشخاص اللي موجودين بالمستشفيات بالكلينكس، حتى يعني المحامين، كل شرائح المجتمع لازم تكون تعرف بهذا المرض. بتقول انه على صعيد العملي يعني هي قدرت انه تكتب الكتاب الأول لإلها How to coexist with forgetting، يعني كيف التعايش مع الأشخاص يلي بينسوا. هو بوك أو كتاب كتير بيزك بيعلم العيال كيف تقدر تتعاطى مع الأشخاص يلي معهم ألزهايمر، وهي كمان يعني اشتغلت لمدة كتير طويلة بهذا المجال as a director أو كمديرة. يعني الأتشيفمنت أو النجاح الأكبر لإلها هو fighting against oblivion، يعني هي بحاجة انه تتلقى الدعم المعنوي والمادي لتقدر تكون كمان عم تكفي برسالتها. وبتقول كمان انه الالزهايمر، مرض الالزهايمر هو عالمي، وكمان لازم نحن كلنا نتحد بكل الدول لنعلي الصوت ونكون عم نأدي واجبنا التوعوي تجاه الأشخاص اللي معهم ألزهايمر. Where does that passion come؟ من وين خلقت هذا الشغف، الشغف تجاه هذا الموضوع؟ Ahora lo que me impulsa desde mi corazón es el de poder ayudar a otras personas en un momento de fragilidad, porque terminan dependiendo de otras personas, de sus seres queridos, de los cuidadores. Y muchas veces estos cuidadores no están preparados para cuidar, ya que nadie espera que su ser querido se olvide de todo. Muchos entran en situaciones de negación, de no aceptación, y esto empeora las cosas, porque no nos permite avanzar en el cuidado ni reconocer los problemas para poderlos atender y a poderlos abordar de una manera real. La Fundación para mí es un foco de luz para la ciudad de Cali. Los pacientes van a hacer sus terapias de día con un método de atención multiterapéutico que hemos venido desarrollando con el tiempo a lo largo de todos estos años. Este método tiene tres ejes de atención. El primer eje es la atención al que sufre la pérdida de memoria, al que sufre la demencia y el Alzheimer. Nosotros trabajamos en este eje por medio de la estimulación cognitiva, trabajamos por medio de las terapias. El objetivo es que el paciente conserve las funciones que tiene por el mayor tiempo posible, y así lo ayudamos a que no evolucione tan rápido la enfermedad. Tenemos muchas terapias dentro de un horario, de un cronograma de actividades, de una rutina diaria, que es lo que realmente ayuda a organizar al paciente y a sus cuidadores. Entonces tenemos terapia física, música, baile, estimulación cognitiva, tenemos relajación, terapia de la risa, y también algo que a ellos les gusta mucho es salir de nuestro entorno habitual y hacemos unas visitas a diferentes centros culturales. Esto nos ayuda a que tengamos una mayor inclusión social para los pacientes con pérdida de memoria. El segundo eje de atención es una atención a las familias y a los cuidadores. Los acompañamos, los capacitamos para que aprendan a comprender lo que es la demencia. Les brindamos las habilidades para promover unos mejores cuidados. Les enseñamos a cuidarse. Trabajamos el autocuidado. A que la familia aprenda a relevarse en ese cuidado. Ya que esta enfermedad es muy cambiante y afecta la memoria y las funciones intelectuales, el comportamiento, la conducta. Entonces,
cambia mucho en el tiempo. Y el tercer eje de atención es la educación en la sociedad. Desde que abrimos las puertas en la fundación, ha sido una de nuestras misiones principales, educar a la sociedad para tener una Cali amigable con la demencia. Aquí capacitamos, tenemos ya unas actividades que hacemos todos los años, como el Día Mundial del Alzheimer, un café para recordar. Entonces, siempre estamos capacitando, haciendo campañas de información y de educación. El tema que me apasiona mucho, mucho, mucho en este momento es la estimulación cerebral. Tenemos unos talleres de memoria donde trabajamos en la parte de prevención, cómo activar nuestro cerebro para que siempre esté activo. Entonces, en este momento la Fundación está apuntando a todo lo que tiene que ver con las actividades de prevención para tener una mejor salud cerebral. نعم بتقول بما أنه هذا الموضوع هو نابع من قلبها هي كتير بتساعد هؤلاء الأشخاص وكتير في ناس منا محضرة لأنه تقدر تتقبل أنه بعائلتها ممكن حدا يصاب بمرض الألزهايمر وخاصة إذا حدا منحبه أوقات منكون بفترة دينايل ما منقبل منكون ضايعين كيف لازم نتصرف مع هيك أشخاص ونحن ضروري يعني ضروري نكون عم نقوم بالرعاية اللازمة لما تتقدم حالة المريض بمرض الألزهايمر بتقول إنه المؤسسة هي focused على بتقول is a focus of light for the city of Cali وحتى بتقول إنه المرضى يعني بتابعوا نشاطاتهم وبتابعوا التريتما أو العلاجات تبعهم خلال النهار وحتى يعني خلال السنوات هي موجودة دايما لتتبع معهم طرق معينة للعلاج أكيد لازم نكون واعيين على الميموري لوس أو نحن ممكن نخسر ذاكرتنا بيوم من الأيام لازم نحفز الدماغ ونحفز الذاكرة من خلال نشاطات كتيرة نسمع موسيقى نرقص لاثر ثيرابي اللي هي العلاج بالضحك وريلاكسيشن نكون مرتاحين والكالتشرال اوتينج يعني نحن نكون نظهر نروح نجي نتعرف على ثقافات تانية كل هالاكتيفيتيز بتساعد الشخص على انه يحفز ذاكرته اكيد لازم نحن ننتبه للعائلة اللي نحن موجودين فيها لازم دايما نكون موجودين بمحيط حلو اذا نحن بعائلتنا في اي شخص بيعاني من الزهايمر ننتبه له نعطيه سكيلز نعطيه اكتيفيتيز ليقدر يعملها وخاصة يكون فيها التواصل بيننا وبينه كمان لازم نتبع إرشادات education يعني لازم كمان نتعلم نحن أكثر وأكثر عن هالمرض لنعرف أكثر ونقدر نوعي أكثر بتقول إنه هيدا الموضوع موضوع الألزهايمر هو الباشن تبعها وهي مع تحفيز عمل الدماغ دايما وحاليا هي عم بتعلم كيف ممكن نحن نعمل اكتيفيشن لدماغنا لنكون دايما متيقظين وحاليا هي كمان تعطي تريننج سيشنز للميموري لنقدر نحافظ على ذاكرتنا ويكون دماغنا بصحة جيدة وهي بتموت وبتحب كتير هيدا التوبيك So why is the family so important and forming caregivers in this disease for forgetfulness. يعني ليش العائلة هي كتير مهمة بموضوع الألزهايمر. La mayoría de los cuidadores son cuidadores informales, no son remunerados. Esto incluye esposos, esposas, hijos, yernos, nueras o amigos que cuidan al paciente. Las mujeres son en la mayoría las que cuidan casi en todas partes del mundo. Cuidar a estos pacientes con Alzheimer es difícil porque ellos demandan mucha atención a medida que va avanzando la enfermedad y va evolucionando. Esto crea en la mayoría de las veces que los cuidadores se estresen, que vivan presiones muy fuertes de tipo físico, presiones emocionales y también presión económica. Es una enfermedad costosa. Necesitamos que los cuidadores cumplan su tarea con calidad, porque si no lo hacen y no se cuidan a sí mismos, ¿quién va a cuidar al paciente? Esto es muy importante. Nosotros les ayudamos con nuestros talleres y nuestro acompañamiento a que hagan su tarea
con una buena calidad de vida para el paciente y para ellos mismos. Es muy importante que ellos comprendan qué pasa en el cerebro de su familiar para poderlo ayudar. Muchas veces el paciente es agresivo y de pronto les pega sin querer y el familiar lo acoge como algo personal, y no es personal, es que el paciente tiene un problema neurológico de base. También les enseñamos a los cuidadores que entiendan que lo que hacen no es porque el paciente quiera hacerlo, sino porque tienen estos síntomas que alteran su comportamiento y su conducta. Les enseñamos a que conozcan su real rol como cuidadores, que entiendan por qué cuidan, cuáles son los modelos de cuidado. También los acompañamos para que aprendan a cuidarse a sí mismos, porque muchos de ellos se entregan del todo al cuidado del enfermo y se olvidan de ellos. También les hacemos caer en cuenta que no dejen su plan de vida, su vida sentimental, su vida profesional, que aprenden a construir su propia red de apoyo para poder abordar al paciente de una manera más integral y más familiar. Es muy importante que los cuidadores aprendan a cuidarse. نعم بتقول انه الكيرجيفرز يعني الاشخاص اللي بيعطوا الاهتمام هن للاسف منهم مدفوعي الاجر ويلي هن الرجال او المراه يعني اللي بيكونوا عم بيهتموا بالشخص الاخر الاولاد الحمل الكني الدوتر يعني الولد الابن كمان كلهم هون الاصدقاء كلهم هون هن ما بيندفع لهم ليهتموا بشخص معه الزهايمر ولكن هن بيعملوا هذا الشيء النساء هن اكثر اشخاص بيهتموا وبيعتنوا بهؤلاء الاشخاص واكيد العنايه كثير مهمه للاشخاص اللي معهم الزهايمر لانه هن كمان بيعانوا من يعني صعوبات نفسيه وجسديه لانه عم بيعطوا كثير من طاقتهم بتقول انه لازم نحسن نوعيه الحياه لهؤلاء الاشخاص وكثير مهم انه نساعدهم على فهم واقعهم وشو عم بيصير بعائلتهم واكيد من يعني وقت يفهموا هن شو عم بيصير بعائلتهم بيقدروا يفهموا كيف ويقدروا يعرفوا كيف يهتموا بالاشخاص اللي معهم الزهايمر بعائلتهم شكرا كثير لك ثانك يو سو ماتش مسز جاكلين ارابيا فور ذس اميزنج انترفيو اي هوب ذات your voice is going to be spread all over Colombia and all over the world and together we can raise awareness to the Alzheimer disease. شكرا مشاهدينا لمتابعتكم والى اللقاء بحلقات مقبله.